Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre y de Jesús, que nos llama a ser sus discípulos y discípulas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Junto con Jesús iba un gran gentío y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no cargue con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada a negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Las exigencias del discipulado son altas, implican anteponer el amor a Dios y el anuncio del reino, la tarea del discipulado, a cualquier otro apego humano, inclusive no solo los afectos de familia, de parentesco, sino hasta la propia vida, dirá Jesús. Por eso, en este espíritu de renuncia, de desprendimiento, quisiéramos considerar seriamente nuestra opción de seguidores y seguidoras de Jesús. Hoy día, por la intercesión de San Martín de Porres, este hombre que también supo dejarlo todo para rezar la vida de pobreza y de entrega religiosa, sea un estímulo a nuestro propio seguimiento maduro, honesto, pero radical de Jesús. A Él que nos ha invitado a seguirlo, a Él que espera nuestro sí, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Martín de Porres les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.